El pasado fin de semana, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adelantó la logística necesaria para las jornadas de entrega de suplemento alimenticio para bovinos, representados en silos de maíz para pequeños ganaderos del Meta. Muy contentos porque siente uno el apoyo del gobierno y que puede echar uno para adelante y creer en que sí, se va para hacer algo mejor. Muy agradecida de que nos han colaborado a nosotros, los que recibimos el silo hoy. Muy agradecida por ustedes colaborarnos. Las entregas de silo fueron realizadas en los municipios de Fuente de Oro, San Martín y Barranca de Upía, en el departamento del Meta. En los pocos meses que lleva Juan Guillermo Zuluaga como ministro de Agricultura, se han entregado 1.800 toneladas para 1.800 familias de silo. Para el caso Fuente de Oro, ahorita vamos para San Martín, mañana Barranca de Upía, estuvimos hace poco en Acacías recorriendo los municipios. Eso tiene el efecto que además de eso hay una cantidad de actividades agrícolas en el departamento del Meta que tienen la representación de un hombre llanero, un hombre como ustedes y un hombre como yo. Desde su inicio en noviembre del año anterior, el programa de suplemento alimenticio para bovinos ha entregado un poco más de 12.000 toneladas que han beneficiado a más de 12.000 pequeños ganaderos en 16 departamentos del país. Estamos muy agradecidos con el ministro de Agricultura porque él siempre nos ha apoyado con todos los, pues ya con los beneficios y ya vamos para adelante porque necesitamos. Que de todas maneras nunca habíamos tenido un ministro que nos hubiera apoyado. La entrega del silo y pues darle gracias a Dios. Quiero, en nombre del doctor Juan Guillermo Zuluaga, hacer entrega oficial de los silos. Ustedes forman parte de las 1.800 familias del departamento del Meta que reciben este beneficio. Este programa, que desde noviembre del año anterior lidera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha entregado en el Meta más de 2.100 toneladas de suplemento alimenticio para bovinos representados en silos de maíz que han beneficiado a más de 2.100 familias que se dedican a la ganadería en pequeña escala. Sí, creo que hay un renacer del campo ahorita porque más antes no se habían visto ayudas para las fincas que para los cultivos. Pues mira, ahí está la prueba. La comida para el ganado.